chicos, welcome back to my channel Clase de Sushi. Hoy vamos a comer en un restaurante de Indonesia que se llama Sabor Nusantara. Es el único restaurante aquí en Madrid, así que os voy a presentar cómo es comida de Indonesia original aquí en Madrid. Vamos a hacer un nasi goreng kampung. Wow. El chef que se llama Mas Frenji. Okay. ¿Qué tiene el arroz de kampung? ¿Qué tiene ingredientes? Es huevo, pollo y verduras, ¿verdad? Sí, verduras de cebollita china. Ok. Es lo mejor chef que tenemos aquí en España, Mas Frenji. Perfecto. Es en Indonesia como comida callejero, ¿verdad? Street food, ¿no? Sí. Es la comida súper buena, así que tenéis que venir en un restaurante de Indonesia aquí en Madrid que se llama Sabor Nusantara. Wow. Ahora vamos a poner cebolla frita y los huevos, ¿verdad? Okay. Y este también el chef se llama Bayuli. Wow, qué rico, tenéis que probar, chicos. Y ahora vamos a comer. Yeah, I was crying today, so. And I was doing a lot of work.
no puedo. Este tempe, voy a servir el tempe. ¿Sabes qué? El tempe es un carne para los veganos. Es rico, una, ¿cómo se llama? Comida de Indonesia que se puede comer para los veganos. Así que os recomiendo para vosotros que no coméis carne, puedes comer este tempe. Este es, viene de soja. Así que está super rico. Ay, ahora voy a probar el postre. El postre que se llama es champur. Es champur, es una mezcla de postre y frío. Es Indonesian cocktail que lleva frutas, coco y pelas de tapioca. Y es servidos con hielo raspado. Así que está muy rico, es súper original.